días para todos. Vamos a celebrar esta misa donde vamos a orar por el eterno descanso de Jesús María Zapata Tavares, María Nea Zapata de Zapata, Asenel Zapata Zapata, José Nelson Zapata, Zapata, Elsa María Zapata Zapata. Intención la familia. Y vamos a orar por estas niñas de la primera comunión, Ana Sofía Zapata y Nicole Zapata. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. En silencio pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone sus pecados y nos lleve a la vida eterna. ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? Mi Jesús, yo te pido mil veces. Oremos. Oh Dios, en cuya misericordia descansan las almas de tus fieles, concede propicio el perdón de sus pecados a tus siervos difuntos y a todos los que duermen en Cristo, para que libres de toda culpa tengan parte en la resurrección de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo del segundo libro de Samuel. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo 2 días en Siclag. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra, postrándose ante David. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Respondió: Me he escapado del campamento israelita. David dijo: ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió: Pues que la tropa ha huido de la batalla, y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos, y hasta han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y dijo David: ¡Ay, la flor de Israel, herida en tus alturas! ¿Cómo cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, mis amigos queridos, ni vida ni muerte los pudo separar. Más ágiles que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de púrpura y de joyas, que os enjollaba con oro vuestros vestidos. ¿Cómo cayeron los valientes en medio del combate? Jonatán, herido en tus alturas, ¿cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío? ¡Ay, cómo te quería! Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. ¿Cómo cayeron los valientes? Los rayos de la guerra perecieron. Palabra de Dios.
Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estás airado mientras tu pueblo te suplica? Les diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos, nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Aleluya, aleluya, solo Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Empezamos el segundo libro de Samuel, y empieza el segundo libro de Samuel con la muerte del rey Saúl y con la muerte de su hijo Jonatán, quien era el amigo íntimo de David. Y por eso David hace esta expresión de cómo se siente afligido, porque el amor de Jonatán y de él era un amor puro. No está hablando de un amor íntimo sexual, ¿no? Es de una amistad. Recordemos que en lecturas anteriores el mismo Jonatán había intercedido ante Saúl, su padre, para que no matara a David. Entonces vivía agradecido con él. Y esto va a desencadenar después de que David va a ser nombrado rey de Israel, dentro de todo el proceso normal que Dios ya había hecho con él. Sin embargo, quiero profundizar es en el Evangelio. Es que el Evangelio es muy curioso. La familia de Jesús vino a llevarse a Jesús porque no estaba en sus cabales, es decir, estaba fuera de sí. Me ponía a pensar en lo siguiente: ¿cuántas veces, sobre todo en su casa, a usted que viene a misa todos los días o los domingos, a usted que colabora en la parroquia, cuántas veces usted lo ha tildado por loco, por loca? No está en sus cabales. ¿Cuántas veces le han dicho que le van a llevar a usted la cobija, la almohada y la maleta para la iglesia? Porque definitivamente usted perdió el rumbo, perdió el horizonte. Yo no sé usted qué hace allá, metido o metida. Y otras expresiones que les dicen. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Predicando la palabra, curando enfermos, perdonando pecados, dando su vida por el pueblo, con toda la autoridad de Dios. Y sin embargo, incluso su propia familia lo critica, y su propia familia quiere sacarlo de la misión profética que Dios ha puesto en él. Sucede también entre nosotros. ¿Cuántas veces usted es juiciosa en su grupo de comunidad, ya sea del cine, su movimiento, ya sea el grupo de oración, y comienza a haber un contrapunteo? Y entonces usted hace algo pequeñito que no va acorde al grupo de oración,
en su casa entonces le dicen, ¿usted para qué va? ¿Usted para qué tal cosa? Etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que no, porque ese grupo de oración o esa comunidad de evangelización es el medio con el que usted se comunica con Dios y se va purificando y va transformando. Y entonces le dicen, usted está definitivamente fuera de sí. No es el lugar para usted. Es que mire, usted ya no hace sus obligaciones, usted ya no me quiere atender, dice el esposo. Por estar metida en la iglesia, por estar metido en la iglesia. Y quieren sacarte de esa misión profética, como querían hacerlo con Jesús. ¿Y qué sucede entonces? Ahí es donde nosotros tenemos que tener claro nuestro carácter. Y nos quedamos ahí, porque lo que estamos haciendo no es para agradar a los hombres, no es para agradar a la familia, es para corresponderle a Dios, que nos ha llamado primero. El evangelio de ayer llamó a los que Él quiso, y hoy en día sigue llamando a los que Él quiere, no solamente para ser sacerdotes, religiosas, sino para vivir la vida cristiana. Por lo tanto, no se desanimen cuando en casa, en el trabajo, en la calle, incluso a veces el que está sentado al lado tuyo en la banca te diga cosas para sacarte de la misión profética, ¿no? Ustedes sigan adelante, seguimos adelante, buscando siempre la presencia de Dios. Y si tropezamos, nos levantamos y nos hacemos más fuertes, porque cuando uno tropieza, pues ya sabe que hay debilidad. Luego vuelve a presentarte la situación y ya uno sabe cómo enfrentarla y va avanzando. Pero sobre todo, no dejemos que los comentarios nos hieran, sino más bien que sea la misma palabra de Dios la que en misericordia actúe en nosotros. Y al actuar en nosotros, pueda ser referida a otros que también necesitan de la gracia de Dios. Amén. Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas que te presentamos por tus siervos difuntos y por todos los que descansan en Cristo, para que, rotos los lazos de la muerte, por la eficacia del sacrificio, merezca alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque si merecimos experimentar la muerte de todas las maneras por tu compasión y tu gracia, los derrotados por la muerte a causa del pecado, llamados de nuevo a la vida, somos redimidos por la victoria de Cristo.
Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos. En verdad, Señor, fuente de toda santidad, pues te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el que da salvación, y te damos gracias, porque ser digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto y con todos los pastores y cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos difuntos por los que hemos ofrecido esta santa misa. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Que así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santiago y San Bartolomé, y cuanto vivieron en tu amistad tras de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, amos siempre de pecado y protegidos de toda perturbación, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta en sus pecados, no la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados,
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Podemos estar.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la celebración de estos divinos misterios nos sirvan a nosotros de salvación y alcance tu perdón a las almas de tus siervos, por quienes hemos implorado tu clemencia, por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que mañana es domingo, día del Señor. Están cordialmente invitados a vivir la Eucaristía de modo presencial en el templo parroquial. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Felicitamos a las niñas, Ana Sofía y Nicole, por su primera.